sé qué había pasado. Salió. ¿Qué onda, sobrinos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo hermoso, chulo, precioso, coqueto podcast. Un café marching con el tío marching. Ya estamos en la edición número 13. Bienvenidos, bienvenidos todos los que están aquí con nosotros. Gracias a los que están compartiendo. Les recuerdo, muchachos, algo importantísimo. Ya estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y nos pueden escuchar aparte en Spotify y en Apple Podcast. Todos los que gusten pueden ir a darle un hermoso, chulo, precioso, coqueto likeazo a todo lo que subamos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante perrón. Bastante perrón. Vamos a aclarar bastantes dudas del mundo DCI, DCA o WGI. Muchísimas gracias, Armando, por esas 45 estrellitas que nos acabas de regalar, crack. Se te agradece. Mire, todos los que están compartiendo, buenas, buenas, ahí, Armando. Mire, vamos a ver qué tenemos por aquí. Otra vez, Saldaña acaba de compartir. Muchísimas gracias, Chiqui Baby. Tenemos algunos comentarios. Kiobo. Bienvenida, Diana. Hola, Paola, bienvenida. Hola, tío. Saldaña dice, hola Chiqui Baby, tío, están regalando 45 estrellitas. Opa, mira, pues ahí está, gracias por esas 45 estrellitas. Chicos, el día de hoy, el tema está bastante poderoso. Vamos a estar hablando con personas cracks, personas chidas, poderosas, coquetas, que conocen muy bien el movimiento en el DCI, DCA y WGI. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat. Y con gusto los moderadores, que en este caso me va a estar acompañando aquí Jefferson. Y también me va a estar apoyando Paola y Neru ahí en el chat como moderadores. Si ustedes tienen alguna pregunta, háganla ahí en el chat. Y los moderadores la van a fijar para que se las hagamos a nuestros cracks. Porque la verdad se pone bien sabroso este asunto. Vamos a ver. Y pues ya están viendo aquí en pantalla, déjenme quito los comentarios, que si no le tapan la cara ahí a Jefferson. Ahí está, perfecto, bienvenidos cracks. Pues Jefferson, le agradezco antes de nada a Jefferson porque fue el contacto para tener a estas personas super cracks. Mira, muchísimas gracias Paola por las 45 estrellitas, muchísimas gracias. Bueno, Jefferson, gracias, crack, por contactar a los cracks, más cracks del universo, y traerlos aquí a la página. Un saludo por eso. ¿Qué tienes que decir, Jefferson? Bienvenido. Muy bien, ¿no? Pues sí, lo dijiste clarito, en las grandes ligas, cracks. Todos añoramos estar ahí. Y pues bueno, sin más, vamos a empezar a presentar a los cracks, más cracks del mundo. Empezamos con Juanjo. Adelante, Juanjo. No te escuchamos, está apagado tu audio, Juanjo. Yeah. A este café con tío Marching, pues los que no me conocen, bueno, soy Snare Drummer, percusionista, sinfónico, latino y folclórico, además pues de Snare Drummer, he tenido pues bastante experiencia en el mundo de las bandas de marcha, en las drum corps, en el 2016 con Riders, Drum and Bugle Corps,
en New Jersey, en el 2018 algunos campamentos con CADEX, Runan Bugle Course, y en el 2019 pues ya marchando y haciendo la temporada completa en el Snarline con Atlanta Civil Runan Bugle Course. Y ya, muchas gracias de nuevo por este espacio y a charlar un ratico. No, hombre, pues ya, ahí está el currículum, muchachos. Ustedes deciden, crack, crack, nivel Dios. Ya quisiera yo tener esa experiencia en el mundo de las marching y no solo hacer podcast y contar buenos memes. Pero ahí está, gracias, gracias, Juanjo. Vamos con Camilo. Camilo, mucho gusto, gracias por estar aquí, Camilo. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí en Café con el tío Marching. Pues a ver, soy estudiante de música con énfasis en percusión. He dirigido pues varios procesos de percusión acá en Colombia. En el 2018 estuve en la temporada con Conexus en WGI. Y en el momento soy coordinador del Front Ensemble de Gran Banda y parte del staff del Drone Line. No, hombre, pues ahí está, chulada también, hermoso. Vamos con Andrés. Andrés, bienvenido, amigo. Un gustazo que estés aquí con nosotros. Está apagado tu audio, Andrés. Listo, listo, Andrés, ahí te escuchamos. Creo que se trabó, Andrés, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Listo, listo, ahí te escuchamos. Bueno, listo. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Espero que estén muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Castaño. Para las personas que no me conocen, tengo 20 años. He sido snare drummer por alrededor de ya casi 12, 13 años. Diferente a mis compañeros, no estudio algo relacionado con la música, pero he hecho parte de agrupaciones durante toda mi vida, agrupaciones aquí, he estado al frente de procesos, estuve con Conexus en 2019 en WGI y estuve en DCI 2019 con Carolina Crown. Actualmente soy el Battery Caption Head en Gran Banda Drummond Bugle Corps, donde trabajo junto a Juanjo y Camilo, que es una de las raíces de ACJ. Perfecto. Mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Muy bien, mira, grandes cracks aquí esta noche. No, estoy emocionado, ¿eh? Puro Master Pro de todo lo que amamos muchos en el mundo marching, en el mundo DCI. Chulada. Pero, sobrinos, tenemos algo importante. Ellos son amigos, no sé, yo creo que amigos de mucho tiempo, se conocieron en el medio o hicieron algo, pero dijeron, pues vamos a hacer algo más chido que solo haber tocado en las grandes ligas, y decidieron juntarse, ¿es correcto? Se juntaron, hicieron, digamos, una organización, ACU Marching Educator. Entonces, ellos conformaron esta agrupación y dijeron, vamos a hacer cosas chidas para el mundo de las bandas, el mundo de lo que más amamos, la música, hacer un buen show. ¿Cómo fue esto, amigos? ¿Cómo se crea esta organización? ¿Cómo empezó? ¿De dónde surgió la idea? Así como les comenté del tío Marching, que era por tonterías que hacíamos antes, ¿cómo fue que surgió esta organización? ¿De dónde salió la idea? ¿Qué fue lo que platicaron? Si nos pueden comentar tantito por ahí. Quien guste, quien guste. ¿Quién quiere responder? O respondo yo. A ver, papi, usted de una. Dele, dele, sin miedo. Bueno, a ver, pues nosotros, de hecho, nos conocemos antes de que marcháramos los tres en Estados Unidos. Somos, pues, de Medellín, los tres. Como tuvimos como la coincidencia o las circunstancias de la vida nos pusieron en el mismo camino, que fue que todos por casualidad estuvimos o hicimos parte de Gran Banda. Y pues bueno, yo marché en el 2018, ellos marcharon en 19 en los circuitos pues en Estados Unidos. Y cuando volvimos, pues dijimos como hey, qué bacano, qué chévere que acá en Colombia, en Latinoamérica,
Esta experiencia que nosotros vivimos es algo único, es algo indescriptible. Y nosotros quisiéramos que no solamente nosotros quedarnos con eso, sino que mucha más gente lo viva y compartir nuestros conocimientos que adquirimos allá en Estados Unidos, compartirlos en el medio, enriquecer el medio, las marching band de alguna manera con lo que nosotros pudimos y tuvimos la fortuna de aprender. Es ahí como donde decidimos juntarnos y crear ACJ Marching Educators, que es para fortalecer el medio de las bandas de marcha y de todo aquel que desee aprender. Perfecto, o sea, realmente todo esto surgió por decir, ya hicimos algo chido en algún lugar y no solo nos vamos a quedar ahí, vamos a tratar de hacer algo más por la gente que digamos, puede ser que los apoyó, ¿no? Para llegar hasta donde estuvieron, o igual su esfuerzo, vale muchísimo su esfuerzo, pero más adelantito, de hecho, les voy a preguntar algo sobre qué onda, de cómo es que se van, pero sigamos con lo que nos toca. Entonces, así surge, está cool. Normalmente los grandes proyectos siempre surgen con amigos. Eso, la neta, está bien poderoso y funcionan mucho, ¿eh? Funcionan mucho. La página del tío también en su momento, fuimos un grupo de individuos muy inquietos que querían hacer memes y resultó algo muy chido, ¿no? Entonces, esa parte de transmitir creo que es importante, como lo mencionaste, de que qué vamos a hacer después de eso. Transmitir conocimiento es una parte fundamental y creo, de verdad espero que todo el trabajo que han hecho rinda muchos frutos en el mundo de las bandas. La otra pregunta que tenemos, ¿te la quieres echar, Jefferson? Sin miedo. Bueno, otra pregunta para nuestros amigos e invitados, pues sería, ¿qué es ACJ Educators? O sea, ¿qué es realmente? ¿Qué es en sí? Bueno, pues nosotros somos un grupo de educadores, como pues el nombre lo dice, que se encarga de trabajar pues diferentes aspectos para el mejor funcionamiento de una banda en el campo. Obviamente pues nos especializamos más en la percusión y por eso en el futuro queremos pues que ACJ tenga más aliados y más educadores, personas que también hayan tenido la experiencia en los Estados Unidos y se unan a nuestro equipo para así cada vez más abarcar todo lo que es una banda de marcha, una drum course, una marching band, como lo queramos pues como nombrar. Entonces específicamente eso y como lo decía pues Camilo, apoyar, ayudar a otros a que cumplan ese sueño, a mejorar los procesos de las bandas acá independientemente del estilo que tengan, simplemente enseñar técnicas que personas en algún momento de la historia inventaron para que una banda funcione mejor. Perfecto, muy bien, ¿eh? Adelante, Jefferson, dale. Bueno, ya escuchando qué es, o sea, me gustaría que le explicáramos un poco a todos los que nos están viendo, si solo ACJ Educators, ¿en dónde en sí? ¿A qué persona quiere llegar en sí? O sea, internacional, nacional. Chiqui. Dale, Chiqui, dale, Chiqui. Bueno, ACJ es una iniciativa, una meta y un propósito que nace en Medellín. Nace en Medellín, nace con el sueño de nosotros de simplemente llevar esos conocimientos y difundirlos de una manera profesional al nivel necesario para las bandas en Latinoamérica. Entonces, bajo ese orden de ideas, lo que ACJ está buscando es expansión. Estamos reconociendo nuestro territorio, estamos aprendiendo sobre nuestro territorio y afortunadamente ya contamos con experiencia pedagógica en la actividad, tanto por fuera, cada uno, como acá hacia adentro de Colombia. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos buscando en lo que acaba de mencionar Juan José. O sea, es algo que si bien no solamente es un grupo de instructores, también es algo que le va a servir al individuo. No solamente va a ser un servicio en el que te va a llevar a vos un grupo de profesores a la banda, sino que nosotros también tenemos esos puentes y esos contactos que te van a permitir como miembro de cualquier banda
entrar y decir, yo quiero estar allá, ¿qué puedo hacer? Y a partir de eso nosotros ayudar. Entonces, más que una marca, más que un grupo de profesores, ACJ es una comunidad. Y eso es a lo que le estamos apuntando en este momento, a que esa comunidad crezca y a que la gente vea que eso es muy, 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 muy real. Que ir a DCI, ir a WGI, ir a DCA es completamente real y cercano a la realidad. Dices algo muy importante, Andrés, porque hace unos años, yo llevo 13 años en el mundo de las marching, hace unos años yo decía, ¿por qué mucha gente de Latinoamérica no va a un DCI, no va a experimentar qué onda? Pero muchas veces o muchas personas aquí me dijeron, es de que es imposible, necesitas tener una calidad musical muy alta para poder llegar a eso o pasar a una audición. Pero yo hace 6 años, más o menos, que lo comenté en varios podcasts pasados, 6, 8 años, empecé a notar que Costa Rica, que Guatemala, El Salvador, Colombia en específico, empezaron a hacer algo totalmente diferente. Y la razón fue porque llegó gente que sí pudo ir. Y digo, entonces no es imposible, como lo decía Andrés, no es imposible, simplemente es chamba. Chamba, la neta es pura chamba, estudio, 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 y decir, sí se puede, ¿no? Ustedes lo lograron, qué chido que lo hayan logrado, y por eso intento hacer este podcast, o al menos para que la gente que nos está viendo en este momento diga, sí, sí se puede, lo podemos lograr, hay organizaciones que se están formando, como las de ustedes, donde decimos, pues ahí está, están lanzando algo nuevo, algo diferente. Y es lo que tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo o qué hacen ustedes? Supongamos, yo tengo una banda y digo, quiero llamar a estos instructores, a estos profesores, a que me echen la mano con mi banda. ¿Cómo es el proceso que ustedes toman o hacen para empezar a enseñar a esa banda? ¿Cómo empiezan? ¿Hacen un estudio de la banda o los profesores les dicen, yo quiero solo esto, esto, esto? ¿Cómo es, digamos, que el trato? Correcto. Lo que nosotros hacemos es una evaluación por completo. Entonces, bajo esas ideas, nosotros llegamos a la banda, el profesor lo que quiere es, no sé, digamos, simplemente un taller. Entonces, a partir de eso, nosotros estudiamos previamente el contenido musical y el contenido audiovisual de la banda. Y llegamos con unas bases a dar nuestro taller. Pero como lo conversábamos en una ponencia anterior, que tuvo la oportunidad de ACJ de dar en Bogotá, acá en Colombia, es una ramificación que puede tener muchísimas divisiones. Es una jerarquía que se puede desprender de muchísimas maneras. Porque hay un profesor que pueda querer solamente drill con diseño. Hay otro profesor que quiera otra banda que quiera solamente música de la percusión y que solo nos dediquemos a la percusión. Hay otro que quiera, no, yo tengo beat, yo tengo el front ensemble, entonces trabajemos con ambos. Hay otro que quiera que le diseñemos el programa. Entonces, o sea, ACJ en realidad, respecto a lo que es por ahora percusión y drill, es lo que, o sea, es nuestro campo de juego. Lo que mencionaba Juan ahorita es una estrategia hacia a futuro. O sea, queremos es que ACJ crezca en el sentido, no solamente en el que hayan más personas de percusión, sino que más personas en otras secciones vayan. Necesitamos gente en el colors, necesitamos gente en el brass, tanto en el low como en el high. Entonces eso es súper importante. Lo que ACJ quiere hacer es cubrir toda la gama seccional en la banda para poder ofrecer un servicio completo, en el que las bandas entiendan que existe el camino y que lo que ACJ quiere es facilitar ese tránsito por ese camino. Mira, me encanta. No sé qué quieran agregar mis amigos. Bueno, ¿quién? Amén. Adelante, adelante, dale, dale, Juanjo. No, solo estaba diciendo pues que fue un muy buen comentario. Bueno, me causa intriga porque hace mucho tiempo, yo también en varios podcasts lo he mencionado. En Latinoamérica, yo sé que a lo mejor ahorita ustedes están enfocados o como decían, quieren expandirse, pero están como base, están en Colombia, ¿no?
Yo hace un tiempo decía, lo que le falta a Latinoamérica es alguien que se dedique a enseñar, a abrir los ojos de la gente para que vean que sí se puede. Y creo que organizaciones como las de ustedes son bien cool. Está, por ejemplo, mencionamos hace un tiempo la de Impulso Marching aquí en México, que tiene una idea más para Marching Band, no tanto para DCI o para otros temas, ¿no? De otras categorías. Pero es la idea. Lo chido que están haciendo, o al menos como yo lo veo, es que quieren dar el conocimiento para que más gente vaya. Y la verdad, eso se los reconozco, es lo más cool que pueden hacer, porque igual en Latinoamérica estamos rezagados. Lo dije en el podcast pasado, estamos muy rezagados en el mundo DCI, en el mundo WGI, DCA y todos los géneros que no sean Marching Band. Estamos tomando un rumbo aparte, apenas, no sé, unos 4 años, 5 años que se está haciendo este movimiento de que las Marching Band se están transformando o están cambiándose a el mundo DCI. Y qué chido que ustedes estén haciendo esa parte de, ok, nosotros lo logramos, podemos ayudarlos, apoyarlos. Y lo que me gusta es, como decía su compañero, que tenemos esa o tienen esa flexibilidad con las bandas o con las personas que los quieren contratar. Que dices, ok, mira, nosotros te podemos aportar esto, 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 lo que tú gustes, ¿no? Entonces no están cerrados a un tema de solo vamos a hablar de percusión y pura marcha y marcha y marcha y marcha, sino como que son abiertos. Eso la neta está cool. Y la verdad, digo, la experiencia creo que la tienen, estar ya en las grandes ligas una temporada, en el momento que sea, en el año que haya sido, no me imagino qué grandes experiencias tuvieron por ahí. Y bueno, Jefferson, siguiente pregunta, crack. Bueno, yo les quería preguntar, y pues, o sea, es una pregunta en sí para que todos nosotros aprendamos un poco más de cuál es la diferencia entre la WGI, la DCI y la DCA. O sea, que digamos, cuál es la diferencia que hay entre esos tres y cuál es la importancia como tal entre cada uno. El nombre nada más, ¿no? Bueno, pues si quiere, afortunadamente como que los tres hemos marchado en circuitos, cada uno en un circuito diferente, entonces cada uno puede explicar como muy bien, muy detalladamente el circuito en el que compitió. Bueno, si quieren empiezo yo con WGI. Perfecto. Bueno, WGI es Winter Guard International, entonces como su nombre lo indica, es un circuito que se hace en invierno. Entonces, normalmente se hace dentro de recintos cerrados, indoor. Entonces es dentro de coliseos, gimnasios, como las canchas de básquetbol que se ven allá en Estados Unidos, ¿sí? Que son un espacio pues, bastante ameno para realizar la actividad. Los ensayos, bueno, el proceso de audición, voy a decir el proceso de audición. El proceso de audición inicia en septiembre, se empiezan a enviar los paquetes, que es justamente después de que termina DCI. Entonces, se empiezan a enviar los paquetes a todos los aspirantes de todos los grupos. En noviembre, ya normalmente a finales de noviembre, mitad de noviembre, se sabe quiénes tienen un contrato para el grupo al cual aspiraron. Desde ahí inician los ensayos. Los ensayos son fines de semana. Se fue su audio. Listo, listo, ya Ahí, terminamos. ya. Bueno, los ensayos son los fines de semana y tenemos clínicas o campamentos cuando estamos cerca a una competencia que pueden ser, pues, por ejemplo, en Navidad. Hay un campamento largo que es como casi toda una semana, incluido los fines el fin de semana. Y cuando estamos cerca a alguna competencia, se realiza pues también como un campamento un poco más intensivo, también como desde aproximadamente miércoles o jueves hasta el domingo. Y los ensayos son pues desde las 8 de la mañana hasta, no sé, a veces la verdad se nos daba
las 12 de la noche, 1 de la mañana, y estamos apenas finalizando el ensayo. Entonces, pues, si tienen alguna otra duda sobre WGI, me pueden decir y yo se la respondo. Yo sí tengo la duda, o creo que muchos tienen la duda, de cómo es el proceso de inscripción. Ya sabemos que te mandan tu paquete de estudio y todo, pero antes, ¿tú qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste que cuando tomaste la decisión? A ver, pues voy a probar qué onda, si me quedo o no. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que hiciste? ¿Hubo una inscripción en línea? No sé, ¿llamaste con alguien? ¿Mandaste un correo? ¿Cómo es ese proceso? Sí, normalmente los procesos se hacen mediante la página web de la agrupación a la cual quieras pertenecer. Te inscribes y ya ellos te van enviando a tu correo la información. Por ejemplo, te envían el paquete, más o menos la fecha en la que sale para que realices el pago, y ya pues te llega el paquete, lo empiezas a estudiar, y ya a mediado que se va acercando la fecha del campamento, ellos te envían la información necesaria a tu correo. Yo, pues, conté como con la fortuna de que en el 2014, que fui a Estados Unidos a marchar por primera vez con gran banda, conocí a Nick Riley. Nick Riley es el presidente de Conexus. Entonces, cuando era el año que era mi última oportunidad para marchar, porque ya iba a ser mi A-Show, yo dije, pues, lo tengo que hacer o si no me quedo sin marchar. Entonces, yo le escribí a él, me gustaría audicionar para Conexus. Él me dijo que sí, que audicionara, me pasó pues toda la información así tal cual como se las dije, yo audicioné y pues afortunadamente pasé. Perfecto, mencionaste algo importante que también siempre hay dudas sobre eso en el DCI. Tú te inscribes, ya sea por el link, por el correo, como lo mencionaste, y mencionaste algo de un pago. ¿Ese pago es solo para hacer audición o es un pago ya para pertenecer a al DCI? No, WGI. WGI. Nada más pagas y ya estás, ¿verdad? No, primeramente hay que hacer el pago solamente para que te envíen el paquete de los ejercicios, el paquete de audición. Entonces, para eso ya hay que realizar un pago. Para ir a las clínicas o campamentos de audición hay que hacer otro pago. Ya ven, chavos, no se emocionen, ¿no? Porque paguen, ya entraron. Pónganse truchas, ¿eh? Sí, y después cuando ya tienes el contrato, hay pues como un membership fees, los costos pues como de membresía al grupo, que eso abarca pues como uniformes, el equipamiento de pues los instrumentos que vayas a utilizar, los profesores, el transporte de la gira y todo eso que ya va pues ahí como en los costos de membresía del grupo. Una vez que pasaste la audición, ¿correcto? Sí, cuando ya pasas la audición ya es que tienes que pagar pues como el costo de membresía. Perfecto, entonces pasas la audición, pagas la inscripción, digamos, para que te manden material. Si te quedas, que eres crack, chido, poderoso, después de haber estudiado un chingo, pagas para que te den toda esa parte de uniformes, las clases, bla, 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 bla. ¿Qué onda con la parte del hospedaje? O sea, tú estabas en Colombia, supongo, y ya que te enteraste de que, o fuiste a hacer la audición, supongo, dijiste sobres, ya quedé, pagaste para tu uniforme y todo, pero el hospedaje, ellos te ayudan en parte del hospedaje o te dicen, oye, crack, mira, hay unas casitas de aquel lado, te puedes ir a ver por allá, o qué onda, ¿cómo es ese proceso? Pues afortunadamente, como te comenté, yo conocía al presidente de la organización. Entonces él me dijo como, no, dale, no hay lío, te puedes quedar en mi casa. Yo tengo un cuarto extra, entonces te puedes quedar, no te preocupes. El perrito está muy grande. tengo una casa en el árbol. Pues. Ah, no, mira, pues está chido. Pero supongamos, algún compañero que hayas conocido tú, que no tuvo la gran fortuna de irse así a hospedar en ese lugar, ¿cómo es? O sea, ¿ellos tienen que buscar su hospedaje allá? Sí, pues normalmente del grupo como que le ayudan a uno. Por ejemplo, dicen como, muchachos, viene alguien de Colombia, él pasó al grupo, alguien le puede dar, por ejemplo, estadía, no sé, una semana, si después se va para otra casa. Normalmente pues son como muy acomedidos con eso. Entonces, pues
todos los casos que yo conozco han contado con la fortuna de que algún compañero de la agrupación le da como la estadía. Uno o varios, pues ya sabes que, por ejemplo, te dicen, te quedas un mes conmigo, pero el otro mes te vas para donde está el otro compañero. Así, pero pues normalmente han sido como muy formales, muy generosos con eso y nos han ayudado porque ellos entienden que venimos pues cruzando todo el continente para hacer eso. Entonces bien, ellos nos ayudan. Mira, eso está chido, qué bueno que lo mencionas, porque no, a ver, seamos sinceros, también yo sé que son generosos, son buena onda, son chidos, pero si les caes bien, te van a decir quédate toda la temporada. Si no les caes tan chido o se ve que eres un desmadre en su casa, pues también no te van a dejar quedarte mucho tiempo. Cracks, si ustedes se animan a ir, pues no sean mala onda, compórtense, no se pongan pedos, no se vayan, no lleguen tarde, respeten la casa, la hermana es sagrada, o sea, tranqui, sí se puede, tranqui. Con respeto, no, sí, pues imagínate, la hermana ahí de que, no, hombre, ¿qué onda, crack? Te vas con el otro que son puros hombres y a ver qué te toca, no es cierto. Pero sí, esa parte es importante. Si te están dando el chance, te están dando la oportunidad de quedarte en sus casas, pues hay que respetar, chicos. La neta, eso sí, si lo van a intentar y les echan la mano que se queden en algún lugar, pues no sean mala onda, no sean mala onda. Después, cuéntame, ya que te hospedaste y todo, ¿te acuerdas? Supongo que sí, pues es una experiencia súper cool. ¿Cómo fue el primer ensayo o para el show? El primer ensayo, así cuando llegaste y dijiste, ¿a dónde voy? ¿Qué agarro? ¿Dónde está mi instrumento? ¿Qué fue todo ese proceso? Pues a ver, yo la verdad llegué y yo llegué un fin de semana tarde por cuestiones de visado acá en Colombia. Es, la verdad, mi visa fue un poco demorada. Fue bastante demorada, de hecho. Entonces yo llegué y ya habían empezado a ensayar. Cuando llegué, pues, y me presentaron, todo el mundo muy formal. Y yo estuve en el Front Ensemble. Llegaron y pues nadie dijo una sola palabra y empezaron a tocar un ejercicio que se llama Divi. Y pues yo sentí como toda esa energía. Yo dije como, pues eso es real. Ya de verdad, estoy acá. Yo no me las creía. Entonces, pues fue algo muy bastante emotivo para mí. Oye, ¿y en algún momento que te equivocaste, o supongo que la regaste en algo, ¿no? Al principio, de las primeras veces. Se las equivocaba. ¿No sentiste esa sensación de que te miraban o que te iban a decir algo? Sí, de hecho, pues tengo una anécdota muy chistosa que es porque, por ejemplo, A, B, C, D, E, ¿cierto? Sí. A, B, C, D, E. La letra E para ellos se pronuncia I. Uh-huh. Y pues para nosotros en español la I es la I. ¿Ahí? Sí. Entonces, las partituras están divididas por letras. Entonces yo, en la letra E, pues la letra E para todo el grupo era una parte pues como muy melodiosa, muy bonita. Pero la letra I era unas explosiones, una vaina impresionante. ¿No? ¡Bum! 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 Entonces, y allá todo funciona muy rápido. Todos llegaban como, go to letter E, one, two, three, y contaban y de una, derecho. Entonces empezamos pues, Tommy Ron dice, vamos desde go to letter E. Y pues obviamente por la cosa del idioma, yo de una pensé en la letra I. Empecé con esas explosiones y todo el resto del grupo con eso, todo, toda melodía, toda bonita y todo el mundo como, ay, me miró como... No, y tuvieron que parar el ensayo. Sí, claro. Decir, no, hombre, pues ya estabas tú dándole con todo y así, claro, el nuevo la regó. Parar. No, hombre, qué triste. Pero ellos entendían también que era como cuestión del idioma. Eso era como lo más complicado, ¿no? O sea, ese pensar la repetición y procesar todas esas instrucciones, porque utilizar ese lenguaje musical que se utiliza ya es súper fácil. Porque uno va y uno ya sabe tocar y uno la tiene clara y entonces uno se entiende con ellos mediante la música. Pero cuando ya existen todas estas variaciones y composiciones de argumentos, antes de la repetición uno se tiene que cerciorar de entender muy bien. En cuanto a lo musical, es muy manejable.
Pero de ahí, a partir de entender qué es lo que ellos quieren con una repetición, ahí es donde está el truco, porque a mí también me pasó lo de la letra I. No, eso no, lo peor. No, hombre, ya las anécdotas con la letra I van a estar al full, ¿eh? Y sí, llega a pasar, tiene razón esa parte, porque, no sé, aquí en México, a las redondas de la figura musical redonda le decimos quesos, o muchos músicos le dicen quesos, pues, no sé, un queso, si es lo mismo allá, redondito, así, coqueto, pues son los Sí. quesos. Entonces, no, pues vamos a los quesos, a los quesos. Supongo que fue algo parecido, así que te dijeron, pues vamos a los quesos, y tú no llegaste a los quesos, te fuiste a las tortillas. Entonces, no está tan cool. Sí, la parte del idioma, eso es lo que también quería preguntarles así en general a todos. ¿Cómo les fue con la parte del idioma? O sea, ya te exigen que tengas un nivel, supongamos, allá de inglés, o te dicen, mira, mientras tú toques chido y entiendas que la I no es la I, es la E. ¿Está cool o si sí te exigen un nivel de inglés, digamos? Pues yo creo que ahí lo más importante es como acomodarse y adaptarse a la forma de trabajar de ellos, a sus protocolos y a la efectividad que manejan. En cuanto a que usted tenga que hablar perfecto el inglés, no, igual usted sí o sí aprende. Aprende o aprende, porque si no, pues tampoco vas a disfrutar la temporada de la misma manera, porque la idea es conocer tus amigos, tus compañeros de fila, etcétera. Pero sí, pues uno al principio sí tiene sus dudas en muchas cosas y todavía uno así las puede seguir teniendo porque es un idioma al fin y al cabo diferente. Pero yo creo que el idioma musical es muy universal y en ciertas cosas pues era muy fácil adaptarse y ya el resto de palabras y conceptos y cositas técnicas, eso se aprende de una y simplemente hágalo. Ahí está, ya ven, chavos, todos los sobrinos que nos están viendo. Si no sabes inglés y sientes que tocas perrón, anímate, anímate, y ahí ves qué pasa. Ya, al menos ya sabes, aquí lo aprendiste que la I no es lo mismo que la I allá. Ya no vas a regarla tan feo, pero pues sí, pónganse truchas y aparte, no, también, no te vas a ir sin estudiar al menos cómo se dice, puedo ir al baño o algo así, porque pues no manches. Pero sí, échenle ganitas al inglés también. Échenle ganitas al inglés. Y cuéntame, Camilo, ¿te tomaste muchas fotos cuando te dieron tu uniforme? ¿O no, o ni, ni se te Pues ocurrió? la verdad, yo me arrepiento porque creo que no me tomé las suficientes. No, hombre, el iPhone lleno 64 GB de la misma foto. No, hombre, yo me imagino, aquí en México, o siempre que te entregan tu uniforme, es una sensación bonita, ¿no? Dices, no, hombre, portar el uniforme, ya cuando te lo pones, el primer desfile con eso, pero no imagino la sensación de tu uniforme para un show en DCI, ¿no? No, 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 no sé. Es increíble. No, ya no. Espero al menos ir a ver alguna presentación por allá, porque mi edad ya no me deja, pero pues espero al menos disfrutar, grabar tras mi cámara eso algún día. Y bueno, dale, 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 sí. Otra cosa que pues les quería preguntar era eso, o sea, porque estamos hablando de edades, ¿qué edades se manejan? ¿En todo se maneja la misma límite de edad o hay diferentes tipos de límites en cada uno? A ver. Pues, a ver, si quieres la. Ah, bueno, dale, Mike. Yo digo la de WGA y usted dice la de UCA y así. Hágale pues. Bueno. En WGA normalmente pues el límite de edad es 21 y si cumples 22 después de las finales puedes estar. Ah, no, entonces sí me da tiempo, yo tengo 15. Ok, entonces 21 a 22 y todavía. O sea, si ya tienes 23 cumplidos, en el pastel. Perfecto. En el DCI. Si cumples 22. Después de la segunda semana de mayo, no puede marchar. Qué triste, yo cumplo el 10 de mayo, entonces ya valió. Ok. Entonces, en DCA, ¿cómo es? ¿Qué edades? Pero eso ¿Coinciden? también depende, vieras, que es algo relativo porque existen diferentes categorías. Entonces, si tenemos workas, solamente permiten y generan unos rangos desde los 18 hasta los 21. Es muy extraño que una persona de 13 o 14, 15 años esté en una agrupación de top 12, o sea, esos grupos que llegan a las finales. No se aguantan el tambor, por eso. Puede ser. Claro, Sí, de hecho exacto. sí, Puede ¿no? ser, o Creo. pueden ser otras cosas también. Y en Open Class,
existe, o sea, está este rango grande, pero las categorías lo simplifican. Y entonces en cada una difiere, pero no es algo muy oficial. No es como que si estás en Open Class, no puedes tener 21. Es más como lo que ellos manejan allá, pero no tan oficial como el límite de edad. Bien. En el DCA, pues, en cambio, si no hay límite de edad, aunque pues la mayoría de las corps, por lo menos el top 5, antes son puros pues pelados de high school o empezando su universidad, que hacen pues como sus primeras temporadas ahí y después se tiran pues directamente ya a una World Class en el DCI. También hay age out o personas que han salido pues de otros circuitos y quieren de pronto seguir haciendo la actividad, entonces pues también lo pueden hacer en el DCA. Perfecto, entonces DCA no hay límite de edad. No hay límite. Ahí está, mira, esto es importante, no sé, al menos todos aquí en México o muchas personas que no sabemos ese asunto, dicen yo quiero ir a DCI, pero dicen, como yo decía, ¿no? No tengo oportunidad por la edad, pero cracks, ya están viendo que también se pueden ir al DCA, donde no hay límite de edad, puedes participar, y que, para que entiendan, ayúdanos Juanjo, ¿qué es el DCA? ¿Cómo se desenvuelve el DCA? ¿Qué característica tiene a diferencia del DCI? Bueno, la diferencia del DCI es que el turno es así continuo, pues como imagino que, pues, que Andrés ahorita le va a explicar. El DCA funciona más como el Dolly GI, se trabaja cada 8 días, las audiciones empiezan pues desde noviembre más o menos también, y la temporada va hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre. Entonces allá se trabaja cada 8 días, de jueves a domingo, de viernes a domingo, pues campamentos, derecho a entrenamiento. Si por cuando ya empiezan, por ejemplo, las competencias, los regionales, antes de las finales y eso, se viaja, digamos que se viaja desde un miércoles o desde un jueves, se viaja, se hace la competencia, plum, termina y vuelves pues como al lugar donde es como decir la sede de la agrupación y vas otra vez a tu casa. Entonces es simplemente igual, al WGA de cada 8 días, entrenamientos duros, fuertes, de muchas horas, y ya simplemente que no te quedas todo el tiempo como lo hace el final de la temporada del DCI. Ok, mira, eso es interesante saber, ¿no? Porque muchos como que, al menos yo he escuchado muy pocas veces el concepto DCA aquí en Latinoamérica, como que sí se conoce, porque sí hay gente que lo ubica, pero no es como que digas, bueno, vamos a ver si ya perdí la oportunidad de edad en DCI, vámonos al DCA. Como que no hay ese clic del después del DCI. Como que muchos en Latinoamérica creen que lo máximo, el top, es llegar a DCI y ya, eso es todo. Pero no, chavos, hay otra oportunidad. Igual pues yo, ahí en cuanto ahí, en el DCA, la categoría es Open Class. No quiere decir pues que la exigencia es menor o los staff son de menor calidad, porque los staff son impresionantes, igual de grandes, pero inclusive pues en la calidad musical puedes seguir, pues puedes, en algunas categorías pueden ir siendo mejor que algunas del DCI, pero lo que sí es muy diferente es, por decir, la categoría World Class en su top 12 en adelante, que sí ya solamente pues se ve esa clase de nivel en el DCI. Perfecto, ahí está. Es como una oportunidad para los que no pudieron estar en el DCI o en el WGI, a estar en el DCA, o sea, tiene la misma cantidad de exigencia y todo, pero es como, o sea, que lo veamos como una oportunidad abierta. Ajá. Claro. Exactamente, porque es bacano, porque incluso yo creo que Juanjo se acuerda que más de una vez teníamos hasta los mismos jueces en percusión. Entonces, los jueces allá tienen su criterio, y es como, tiene su concepto porque es Crown o porque es CB, sino porque es simplemente una percusión que voy a calificar. Entonces, bajo eso, nos podíamos como colocar en cierto nivel, ver, por ejemplo, CB, dónde entraba en tal top de las World Class en DCI. Entonces, era muy bacano, porque es lo que Juanjo menciona. Open Class es más un nombre. Uh-huh. A partir de ahí ya empezamos a diferenciar sobre el tipo de agrupación, el estilo, la escuela respecto a la percusión. Entonces ya de ahí es como la exigencia respecto a los profesores y no respecto al nombre de la categoría. Sí, de hecho creo, o como lo entiendo,
solo separan, los clasifican más por edades que por la musicalidad, digamos, ¿no? Los separan por edades, de tal edad a tal edad es esta categoría, de tal edad al infinito y más allá es otra categoría, ¿no? Pero como lo mencionan, puede ser que la misma el mismo juez o los mismos jurados sean para las dos categorías. Eso está cool. Entonces, Pero hay que tener en cuenta que son competencias distintas, ajá, son instituciones y una circuitos diferente. distintos. Sí, Circuitos, es circuito. diferente, ¿no? El Diferente. asunto. Bien, perfecto, muy bien. Y Juanjo, ¿cómo es el proceso de inscripción? ¿Cómo le hiciste tú para poder irte para allá? Bueno, yo, digamos que yo lo había intentado varias veces, Este ya man pues fue el hice el... primero. Como el primero, ¿no? No, no fue el primero. Primero fue el mono y Esteban, pues sí, Frijol. Pero bueno, yo sí quise ir en el 2016 a Riders, que es una DSI, era mi age out. Al último solo pude estar por 4 meses. Me presenté a Revolante, no pasé a Revolante, pero pues tuve un cupo para Bombo. Igual así no pude terminar mi temporada. En el doble ya tuve unos problemas con mi edad después de haber tenido contrato, etcétera. Y ya en el DCA, lo que uno hace, y como dice, pues con la mayoría de los otros procesos de audición, es que uno contacta a las personas por internet, así lo hice yo. Y nada, pues yo soy este, mandé videos, yo hago esto, pues este es mi nivel. Puedo entrar a un proceso de audición, así, listo, bajo. Me agregaron a un grupo, compré mi paquete de audición. A veces, pues hay personas que son de buenas y te lo pueden dar gratis, pero por lo general tiene un costo. Y para tal día, mándame estos videos haciéndome esto, aquello, listo. Aparte, pues de otros ejercicios que ellos ponen. Y después de que mandé mis primeros videos, pues me dijeron, no, vas a entrar, pues como en el proceso. Tuve como un mes mandando videos, 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 hasta que me dijeron, venga, audición acá, haga la audición, pues como presencial también. Y ya, pues viajé. Tuve mi audición privada allá, toqué con la línea pues como todo ese campamento y ya al final del campamento uno de los del staff pues me llamó y ya me dijo, Juan, este verano marcharás con nosotros y ya, ya era un hecho. No, hombre, yo me pongo a Tienes chillar de contrato. emoción ahí. Ok, Pues entonces, algo así fue. es como el mismo proceso que hizo Camilo, o sea, te inscribes, pagas tu paquete, empiezas con el proceso de audición. Solo que tú, bueno, no sé si Camilo también mandó videos, tú estuviste mandando videos o como para que te digan las reglas aquí, le cambias esto, mira, estudia más esto, o Ajá, es te empiezan a simplemente. corregir con videos assignment. Ok, o sea, es un Claro, proceso de sí. preparación antes de que vayas a presentar la audición final, digamos. Ya en la audición final tiene que Es estar que pro. ellos como que entienden la situación de que uno es de otro país, entonces pues no lo van a hacer como viajar a uno y llegar allá y que uno no toque bien un solo golpe. Entonces ellos pues como que primero mediante videos miran a ver qué tal es tu calidad, te dan pues como unos feedback, unas recomendaciones y todo eso para ya después presentar la audición presencial. Oye, me surge la pregunta de acuerdo a tu comentario. Supongamos que el chico que está mandando sus videos no tiene el nivel. En ese momento ellos le dicen de, oye, mira, crack, mejor vente el próximo año porque te falta. Supongo que sí, ¿no? Para que no gastes su pasaje. Imagínate, ya llegó y no pasó. Y ya No, pues valió. es que si no tienes de pronto así como actitudes, pues en el momento te van a decir que no. Ya, si a ti te dicen, no, vas a entrar a un proceso de audiciones porque de pronto pues tienes el potencial para lograr el nivel que ellos necesitan. Porque igual uno llega en un nivel y allá uno aprende otras cosas totalmente diferentes y entiende verdaderamente cómo es la actividad y qué es lo que ellos hacen y por qué suenan tan bien. Entonces es como también el ir allá después de que pase ciertas cosas y allá ellos darse cuenta que si estás como capacitado o si sos capaz de adaptarte a cómo ellos trabajan y cómo es deficiente pues y la efectividad en la que ellos trabajan, porque creo que aparte de tu parte musical y tu talento, ellos hay que tener una pues mentalmente también hay que estar muy bien y fuerte, ser capaz como de asimilar todas esas cosas o si no pues creo que no te va a dar porque también hay momentos emocionales
un poco difíciles. Entonces, ¿usted está preparado para eso o no? Ok. Juanjo, cuéntame entonces cómo fue tu experiencia. Ya que pasaste, te dijeron sobres, ya estás aquí. Igual, es el mismo proceso que Camilo, te quedaste en casa de alguien o tú sí tuviste que pagar algún apartamento, una cosa así. ¿Cómo es en ese medio? Sí, a mí sí me tocó pues como conseguir un lugar pues donde vivir. En primera parte fue pues como una habitación en una traila por allá en Carolina del Sur y ya después a una casa y ahí estuve pues como mi tiempo mientras no estaba en la banda, pues estaba en la casa y pagaba un arriendo y cuando podía hacía pues buscaba la manera de conseguir dinero y si no, pues mandar de pues prestar dinero muchas veces acá en Colombia porque había Que que hacer la mantener. temporada, eso sí, hay mucho dinero pues que hay que invertirle a la situación, pero uno, no sé, uno, yo creo que después de que uno toma la decisión, la vida como que va mostrando sus ángeles o su camino y las cosas se van dando, pero sí, esa fue pues como la parte que me tocó a mí. Okay. Bueno, Juanjo, una pregunta que pues te quería hacer o que me genera curiosidad es ¿cuál es el momento en el que recibes el uniforme de la agrupación? O sea, ¿en qué momento te entregan el uniforme como tal? ¿Al principio Pues o al no, antes final? de eso, no, antes de eso, pues cuando usted está, antes de que empiece la temporada, pues te llaman porque a ti te asignan un uniforme para toda la temporada, a tu medida, pues que todo te quede pues perfecto. Guapetón. Entonces, digamos pues que me llamaron a la troc, pues a la mula, o ¿cómo le dice? A las tractomulas, no sé cómo le dirán en México. No sé, me quedé Y así, ya ¿qué es pues. eso? Como que Pues donde el camión, sí, el bus. Ah, el ok, camión camión. gigante. Ya, Eso. ahí te Me toman llamaron ahí pues allá. la troca, sí, ya entendí. Exacto. Entonces te Y toman ya medidas y ya y pues después ya te ahí dan el te miden tu uniforme. uniforme. Exactamente. Igual eso siempre viaja con la banda, pero ya le queda uno todo marcadito y para toda la temporada. Oye, ¿y ese uniforme te lo quedas o lo tienes que regresar? No, eso es de la course. Qué Eso es triste. O del sea, pues si no de te la tomas agrupación. fotos, las suficientes fotos como Camilo, entonces no vale la pena. No, hombre, eso. Siempre creí que los uniformes sí se los quedaban ustedes. No sé, un día te No, despertaste y yo el quedé con uniforme una y sabes que te estrella. queda. Supongo que sí les dan como algo representativo, ¿no? Ya cuando termina la temporada. Pues el símbolo de CB es una estrella y pues inclusive eso hacen como una especie de ritual en el campo para entregarle a uno la estrella, pues así como los veteranos con los nuevos y ya pues con eso lo que uno queda con una estrella de plata muy bonita, pues no es de plata, pero es así plateadita, muy bonita y ese es como el recuerdo del haber marchado allá. Aparte hay un collar pues que da todo el mundo y es una tradición pues que dan. Que es en todas las Druncos allá, en todos los cuerpos, WGI, DCI, bandas, high school, donde sea, siempre, si haces parte de esa agrupación en esa temporada, te dan un collar. Perfecto, o sea. Perfecto. Adelante, Jefferson. Bueno, entonces, pues como yo diría que cerrando con broche de oro sobre la DCI, o sea, ¿qué es la DCI? O sea, que es algo que pues, o sea, todos vemos y pues muchos en sí decíamos o deseábamos como tal estar un día en las filas de la DCI, pero ¿qué es la DCI? Bueno, la DCI como DCI, como WGI, tiene en realidad pocas diferencias. Pero lo que busca principalmente es llevar ese material, ese trabajo que se está haciendo a un nivel profesional por completo. Por completo. Entonces, las diferencias son intensidad horaria, exigencia en las audiciones. Cuando re me refiero a exigencia en las audiciones, me refiero a que a vos te pueden descartar por algo mental que vean. Puede ser el mejor tocando, pero si hay algo mental muy poquito, chiquito, que no funcione, por eso te descartan.
Así que no tengan novia cuando se vayan, chicos. Si los corta, ya valió madre. Algo así. Algo así. Es un poco más exigente en la audición. Física. Es un montón. Pero lo que en realidad es la DCI es un circuito gigante que busca llevar la actividad al nivel más alto. ¿Cómo fue esa preparación para tú poder llegar a la DCI? O sea, ¿cómo te animaste y cómo dijiste, tengo el nivel para audicionar por la DCI? Pues, Macaulay y Juanjo saben que eso fue una preparación toda una vida. Yo aprendí a coger las baquetas desde que tenía los 10 años y me conozco con ellos hace mucho, mucho tiempo. Y Macaulay me enseñó a tocar redoblante con Juanjo. Yo me encontraba y conversábamos y luego él entró a Gran Banda, nos hicimos amigos y juntos nos las guerreamos. Pero es una preparación de toda una vida. O sea, es construir las manos para un momento en el que te van a decir sí o no. Entonces, pues en realidad eso depende mucho de la persona, pero yo durante toda mi vida he sido muy exigente conmigo mismo. Entonces, respecto a lo que me preguntas del nivel, incluso después, hasta el final de la temporada, yo no pensaba tener el nivel. Yo creo que de cierta manera es positivo, porque eso lo lleva a uno a, bueno, nunca supero mis propias expectativas. Entonces, en realidad, ¿dónde las tengo? O muy arriba o muy abajo, pero pues obviamente en este caso es muy arriba, ¿cierto? Muy arriba, sí. Sí, entonces es así. Es respecto al nivel, en realidad yo nunca me la creí. Yo nunca me creí que sí fuera a pasar, nunca me creí que fuera suficiente, nunca me creí que nunca me relajé. Nunca estaba como, uff. Siempre sí, te exigía más. Exacto. Y de eso se trata. Son 3 meses, únicos 3 meses, posibles únicos 3 meses en la vida, en lo que se va a estar haciendo por lo que uno luchó toda su vida. Entonces, es más que todo mental, más que cualquier otra cosa mental. No, y también se te atraviesa ahí la parte de extrañar a tu familia, de la parte económica, como lo decía Juanjo, ¿no? Que dices, ya estoy aquí y no sé si me alcance para comer mañana o si sí o si no, ¿qué onda? ¿Se me va a acabar el dinero? ¿Tengo que recurrir a tal persona para que siga con mi sueño? Yo creo que esa parte mental también es complicada, ¿no? Que dices, o te puede tronar, o realmente dices, vale más el esfuerzo que estoy haciendo que el hambre y que me chille la tripa, ¿no? Entonces, no, hombre, yo los admiro, cracks. La neta, afortunadamente en DCI es un poco distinto con la alimentación, porque si te levantas todos los días, menos mal yo pude pues vivir como los dos contrastes entre WGI y DCI, y es como que te levantas en WGI y esa es una preocupación y aguantar hambre es algo a lo que uno le tiene que hacer frente y algo sobre lo que uno tiene que sobrepasar. Y yo creo que Juanjo también me puede dar la razón en el mismo circuito de SA. Pero en DCI vos estás con la corto del tiempo. Entonces si vos, o sea, vos tenés que pagar todo antes de... Oh, mira, eso está interesante. A ver si nos tienes que pagar todo antes de... Y todos los días te suplen con todo. Si se daña un parche, simplemente vas a un camión y sacas otro. Si se dañan unas baquetas, vas a un camión y sacas otras. Y siempre hay cajas llenas. Lo mismo es con la comida, lo mismo es con los uniformes, aunque es lo mismo para DCA y WGI. A uno le dan un uniforme, ese es el uniforme de uno todo el tiempo. Pero si se daña algo, vas al tráiler y ahí está todo. Entonces, en DCI, a pesar de que este año ya ha cambiado todo, ya, pues por lo que pasó con la pandemia, hay mucha solvencia, más para uno como miembro internacional. Yo no estaba acostumbrado a que se me dañaban las baquetas y voy y cojo otras. O a que es que estas son las baquetas de ensayo y estas son las baquetas de show. Entonces elijan a ver cuál les daña. Entonces es como bastante peculiar desde la parte de DCI. Eso sí me intrigó mucho, ver la diferencia. Entonces, estar en el DCI es, digamos, como lo mencionas, nivel ya profesional, top, así, full.
Lo que me intriga es saber, pagas todo de un paquete, digamos que te dicen, a ver, el paquete para estar en tal banda cuesta tantísimo y tanto, ¿no? Lo pagas de una y tú te olvidas de lo demás. Así es como lo entiendo, en DCI. Sí, exacto. Ah, así tiene que ser. En el mejor de los casos estarías muy suertudo para generar un acuerdo de pago o pagos después o pagos durante, pero en todas las agrupaciones desde que yo conozco sobre la actividad es pago de una. Es pago de una. Eso igual eso en los sería. Tres, el, igual en los tres circuitos, pues las los tres circuitos hay que pagar pues la temporada como tal. Los tres exacto. Circuitos tienen un costo, usted tiene que pagar como decir la membresía para ser parte de ellas y como para los gastos que hay en la temporada. Perfecto, pero entonces igual pues bueno, no por sé. Todo lo que tiene el DCI, sí cuesta un poco más pues que para las categorías de nosotros. Es que lo que yo quería anotar ahí es que no es, a la final no es que en DCI se haga de manera más profesional, porque los tres circuitos lo realizan de la manera más profesional, porque los profesores de WGI son de DCI, los de DCI son de DCI, WGI y DCI, y lo mismo con WGI. Entonces, no es que se haga de manera más profesional, sino que la edad y la solvencia económica, por lo que mencionó Juanjo, el precio de la temporada, como cuestan más, es un circuito que le permite a uno centrarse únicamente en tocar. La alimentación está, el uniforme está, la vivienda está, el transporte está, la recreación, porque hay días libres, está. Entonces es algo que te permite mentalmente concentrarte solamente en tocar, y eso crea una diferencia abismal. Sin decir que los tres circuitos ejecutan la actividad de manera profesional. Porque la única diferencia que hay es la intensidad horaria. Y yo creo que de pronto la diferencia en edades, y hablando ya más por vida muscular y por cómo reaccionan los músculos de ese intervalo de edades. Pero en cuanto a nivel, o sea, son los mismos profesores en todo lado. Y vos encontrás escuelas. Está la escuela, no sé, de Crown en DCI y tiene su escuela en WGI, que en este momento trabajan, por ejemplo, con GMU, por ejemplo. Uh-huh. Está Crossman, está Conexus y así. Está, no sé si Juanjo me dé la razón, pero yo recuerdo que esta gente de Cadets, donde él fue, trabajan con ¿quién era? ¿Con quién? Con Freedom. Pues, Freedom, algunos en Freedom, algunos en Infinity. No. En Cadex es más United Percussion, pues, en cuanto sí. A... Es como en Carolina Crown, ustedes, que es Jamie U, es, uh-huh. Es también como muy, muy muchos de los mismos del staff. Simplemente que están en diferentes operaciones. Acá estoy con el Dolly J, terminé el Dolly J, me voy para el DCI, uh-huh. O en un campamento está un profe que está con Blue Knights, y en el otro campamento tengo este otro profe, y así pues un staff bastante grande, y que trabajan y siempre están pues como en el mundo del tocar y enseñar, sí. Tocar y enseñar. Ok, sí, entonces lo generalizamos el asunto, digamos que tienes para elegir, ¿no? En la parte donde puedes hacer otras actividades, a lo mejor no dedicarte al full al ensayo, que es el WGI y el el DCA, ¿no? Donde puedes hacer otras actividades, puedes dedicarte a lo mejor, no sé, si encuentras trabajo por ahí, trabajas y tienes la oportunidad de seguir ensayando y ser parte del show, ¿no? A diferencia del DCI, que sería full. Eso era lo que quería preguntarle a Andrés. O sea, Andrés dice que pasas siempre con la corp. O sea, me gustaría saber qué intensidad en sí maneja la DCI, o sea, intensidad en ensayos, en montaje de show, musical, todo eso. ¿Es diario? Sí. El proceso de audición es muy similar al de WGI y DCA. Solamente que cuando uno llega, uno se muda a una universidad. Por ejemplo, en el caso de Crown es a una universidad. Y entonces uno se muda y uno vive en la universidad y vive para tocar. Entonces están como dos partes de la temporada. Te levantas todos los días, comes, tocas.
Entonces te levantas a las 7 de la mañana, tocas hasta la 1 de la mañana, y eso obviamente pues por bloques. Los profesores dicen, vamos a hacer drill, vamos a hacer seccionales, pues obviamente no tan así, tan campante, sino que ellos mandan el cronograma, hay aplicaciones donde todo el mundo está conectado, entonces dicen, hoy vamos a atacar con PAS 73, letra tal, pulso tal, en tal rudimento, por ejemplo. Y así con todo, esto por decir, esto que, por decir que es un bloque de seccionales. Pero entonces tenemos esta parte donde nos levantamos a las 7 de la mañana, tocamos más o menos hasta la 1 de la mañana, solamente enfocados en comer y en tocar. Y luego cuando eso acaba, esto es un mes montando todo el show así todos los días. Entonces tenemos este mes montando el show y luego es cuando empezamos el tour. Sí, ok, entonces empezamos el tour y el tour ya es algo totalmente distinto porque es menos tiempo de ensayo. Es menos tiempo de Igual ensayo. pues, dale papi, termine. Hágale. Es menos tiempo de ensayo y entonces es viajar todas las noches, 7, 8, 9 horas en bus. Te bajas a las 4 de la mañana del bus, bajas tu maleta, pones el colchón en el gimnasio, duermes hasta las 7, 8 de la mañana, te levantas a tocar. Te levantas a tocar desde las 8 de la mañana más o menos hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde salimos para el lugar del show. Digamos que tenemos el show a las 7, 8 de la noche, tocamos, receso, 10 de la noche, arrancamos para el lugar. Entonces de ahí, ya de ahí las otras 7 horas y así es todos los días. Entonces es menos tiempo de ensayo, pero es una experiencia totalmente distinta. Uno cree que uno se cansa menos en el tour, pero es al revés, uno se cansa más en el tour que en el mes de entrenamiento. No, hombre, deja Es eso. todo el ¿Las día, todo fiestas el qué día, onda? todo el No hay fiestas más que en el bus, supongo. Sí, pero por la fiesta ejemplo, del bus. el chiqui no les ha contado que es que él fue muy de buenas. No, hombre, está muy cool eso, pero Porque ya iban a ay. encerrarse. Dale, dale, Juanjo, Ahí se dale. me fue la señal. Ya. Aló. ¿Me escuchan? Dale, sí, dale, dale. Les estaba contándoles que fue muy de buenas porque él empezó de una, él entró de una vez a la temporada, al encierro, a entrenar y hacía después su tour. Por ejemplo, hay personas que eso pues lo tienen que tener en cuenta las personas que quieren el DCI, que al principio, digamos en los de noviembre a mayo, que es donde se cierran, se ven una vez al mes. Entonces ahí sí tienen como que tener en cuenta que tienen buscar dónde quedarse, porque al principio solamente se ven una vez al mes, entonces ese resto de días tienes que buscar pues como dónde quedarte. Ya cuando empiezan como la temporada como tal en mayo, ahí sí ya es todos los días y ya con todo lo pues lo que les contó Sí, antes. de hecho, gracias por hacer la anotación, porque de hecho eso se me había escapado. Cuando existen las audiciones y existe todo este circuito e inicia un nuevo ciclo, los campamentos son desde octubre, y no estoy mal, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en marzo no hay, ah, no, entonces desde noviembre, porque son cinco campamentos, por ejemplo, para la percusión, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo no hay por WGI y abril. Y en mayo no se muda. ¿Cierto? Ok, entonces Entonces, sí tiene que tener en cuenta esa parte donde no claro. todavía no entras a la temporada, pero ya estás dentro, digamos, ¿no? Sí, no, no, no estás Ah, dentro. no, todavía no. No, no, no estás No. dentro. Yo antes me hizo la salvedad de que es que yo sí fui muy suertudo, porque yo solamente tuve que ir a un campamento. Y el campamento fue al de abril. Yo fui al de abril y se suponía que la percusión ya la dejaban fija desde el campamento de enero para tener febrero para limpiar, marzo relajados, abril tranquilos para verse y en mayo llegar. Pero yo me presenté en abril y pasé. Entonces no me tocó ni a noviembre, ni a diciembre, ni a enero, ni a febrero. Entonces, cada campamento vale $200. Y es mensual, entonces usted tiene que gestionar cómo hace para los vuelos. No, hombre. Pues no, entonces sí, chavos, tengan en cuenta que no se emocionen, ¿eh? No se emocionen, hay que seguir pagando antes. Todavía algunas cosas y aparte el paquetón para que te aguanten, no, hombre. Pero eso está chido. Bueno, Que está. este muchacho fue muy teso que se ganó un cupo en el último campamento.
No, hombre, suertudo, ¿eh? Ya, ya quisiéramos muchos tener esa suerte, nada más ir a un campamento y listo, sobres, dale, con todo, muchacho. Ok, y supongamos, Camilo, no se escuchó tu audio. No te escucho, no te escucho, no te escucho. Pícale, desactívalo y actívalo, nada. A ver, no, todavía no. Se quedó mudo, Camilo. Desconéctale y conéctale los audífonos, puede ser que sóplale, así como antes lo hacíamos en los videojuegos. Así. Al estilo ingeniero sistema. Así, una sopladita y listo. No, nada, Camilo. Ya se desconchinfló su audio. Te voy a decir como le digo a mis alumnos, puedes salir y te vuelvo a aceptar en la clase. Ok, mi pregunta, bueno, en esa parte... ¿qué onda con las pachangas? ¿Qué onda con las fiestas? Ya un poquito más echando de cotorreo. Supongo que Andrés dices, bueno, como que es más concentrado, ¿no? Supongo que si hacen algún que otro desmadre en los viajes, en el camión, en el bus, todo eso. Pero como que es relajado, supongo, ¿no? Comparado con Juanjo y con Camilo, que supongo que ellos pueden ligarse a una chavita de la banda y le dicen, oye, te invito a salir, y se van, ¿no? ¿O tampoco? Juanjo, no me digas que no ligaste. No, yo estaba concentrado en eso y ya, no, antes, porque los días que uno tiene libres es para como para otras cosas, para estudiar, porque igual ellos ponen videos, o sea, en toda la semana, todos los días, porque como no te estás viendo todos los días con ellos, entonces todos los días tenés tareas y tenés que publicarlo pues como en un grupo y recibiendo todo el tiempo correcciones, pero no. Cuando uno está con la banda es entrenando. Obviamente tuve pues como dos en los viajes, pues en los buses, como en cualquier parte. Eso es un desmadre, como dicen ustedes. Y ya como unos dos free days más o menos que tuvimos, pues que sí se parcha uno y se pasan pues como momentos muy agradables. A ver, no, me quedó claro esa parte. ¿Qué significa se parcha? Ah, bueno, perdón. Porque aquí en México eso como que no. Ahorita me van a regañar los muchachos, ¿eh? ¿Por qué hablas así? No, como que se fueron a parchar. No, eso no me suena muy bien aquí, ¿eh? Bueno, parchar es como reunirse. Se relaja. Reunirse, okay. Reunirse y relajarse, chilling. No, aquí es otra cosa, qué bueno que lo aclararon, muchachos, porque si no... ¿Qué es parchar en Puebla? No te quiero decir porque... Ahorita que terminemos, por el interno. Te digo, ¿qué onda? Camilo, cuéntame cómo es el ambiente de fiesta, sí te lo voy a poner, de fiesta cuando estás allá. Sí te diste así como que... la oportunidad de salir con alguna chiquilla, como que hubo ese chance o no hubo nada. No estabas concentrado, así como Juanjo. No, yo iba 100% enfocado pues en el grupo, aparte porque pues, yo tengo una relación bastante larga, yo vivo con mi novia y pues ese tiempo ya se quedó acá en Colombia, obviamente. Ya ven, respeten a sus novias y no vayan a echar desmadre, se va a trabajar, se va a disfrutar de la música, no se va a enamorar a nadie, aprendan, llegaron a ser grandes, llegaron a las grandes ligas y no se enamoraron, ahí está. Andrés, y te pregunto porque en el camión no sé qué pase, tenemos un podcast completamente de qué se hace en un camión, de llámese la de la sabanita, la de la almohadita, la del medio pasillo, no sé qué tanto, así que supongo que el ambiente está... No, hay... Ese que sí creo que está más chido, así como irte de viaje y estar en el camión, porque convives todo el día convives con ciertas personas. Supongo que, ya así hablando un poco más serio. Porque hay que elegir compañero de viaje para toda la temporada, no varía. Ah, es la misma, está al lado todo el tiempo. Eso no pasa aquí, tú vas a un viaje y te vas con... Pobrecito, regreso, el que le tocó es... Otra. Pobrecito. No, hombre. Entonces... Pero supongo que uno que otro crack sí se fue con una de un viaje a otro y luego con otra a otro, ¿no? No, nada, porque las secciones se hacían juntas. Entonces era solamente los bombos, solamente los senos y el sistema. Ya, incluso la percusión, el colors y el bass. No, pero pues sí, entonces hay que aplicarse. Si te amarras a una es toda la temporada. Muchachos, si van y no a... Y no hay licor, entonces en el bus toca llegar a dormir. Hombre. Qué triste. Por eso, de hecho, es en estos circuitos hasta los 21, máximo 22, porque son menores de edad allá. Entonces, está prohibido licor, está prohibido todo tipo de cosas, okay. Pues.
Omitan mi comentario. Entonces, muchachos, pura gente sana, se va a estudiar, se va a hacer las cosas bien. No pasó nada ni en un autobús, ni en una fiesta, ni en nada. Fue relajado el asunto. No, no, en WGI sí. En WGI sí, pero en DCI no. Oye, pero, no, pero, a ver, si supongamos, Andrés, si cachan, o sea, no, no en el acto, no, no, o sea, besándose o haciendo o algo en el camión, ¿no les dicen nada así como que, chavos, las relaciones aquí no se pueden? ¿O hay un protocolo donde dicen, a ver, no se pueden hacer novios de sus secciones o no existe ese eso ahí? Es que igual uno va viajando, como dijo Andrés, con la sección siempre. Todo el mundo, todo el tiempo, todo el mundo está junto, los bombos están juntos, los roses están juntos, hasta para viajar. Entonces uno, por lo general, compañero de silla, es alguien que también toca redoblante. Mira, tenemos un comentario que me dio risa aquí. Dice, disciplina desde el bus hasta la cama. ¿Es verdad? O sea, se respeta toda la temporada la misma persona, ¿ya ven? Pero es que eso también es diferente porque uno, pues... existen códigos de conducta. Código de conducta. Protocolo de conducta. Entonces, como hay códigos de conducta, la gente se asume que la gente es tan madura que si tiene una relación, eso no va a interferir y no va a generar problemas. Entre paréntesis, encontrar a unas personas en un tráiler teniendo relaciones, cierro paréntesis, que afecten a la banda. Sí. Correcto, pero entonces... sí te puede afectar, como dices, ¿no? Una cuestión mental te pueden sacar. Si en el transcurso de la temporada, sí, supongamos que tu morrita dijo, no, pues la neta me late más el de bombo, y se fue con el de bombo en el transcurso de la temporada, y tú mentalmente te achicopalas, ¿sí te mandan al carajo? Es que sí, solamente que eso no suele pasar tanto, la gente va centrada, al menos en DCI. Qué bueno, chinga. En WGI... Es otro ambiente, ¿cierto? Porque uno, hay veces que un fin de semana puede que no haya ensayo, por cualquier razón. O en la semana ellos salen a vacaciones o algo así, entonces ya uno está libre y pues sí, es un ambiente más distinto. Bien, bien. Eso me intrigaba porque yo dije, ok, si están toda una temporada, o sea, 3 meses viajando juntos... debe de haber, se hacen novios, neta, se hace alguno. Pero es que no pasa en el tráiler, como la gente duerme también en los gimnasios, ellos colocan los colchones juntos y como pues llevan cobijas, normal, eso les pasa pues, y ya, tú como apagan todas las luces, se acuestan juntos ya y ya. Y como están en el piso, pues no rechina nada, no hay bronca, entonces... Pero pues, ya se ven las cobijas así. No, hombre. No, pues está bien ese asunto. Me intrigaba saber por qué, o todo ese proceso que menciona Andrés, de que se cambien, de que todo el tiempo estén conviviendo juntos en un autobús. Al menos aquí en México, cuando vamos a un viaje y todas las chavitas se cambian, se tienen que cambiar en el autobús o los hombres en el autobús. Muchos no, eso cuidan, es, ¿no? Distinto. En DCI a uno le toca bañarse desnudo con todos los más. ¿Neta? No, en DCI hay nada más, no solo hay en todos lados. En todos. En todos lados nos toca. Muchachos, tengo 22 años y me tengo que ir a hacer una audición porque, pero me voy a concentrar en la música mejor. No, me voy a ir al... Creo que para ellos es muy natural, no tienen de pronto mucho como... pudor. Mucho tabú relajados. Con el cuerpo, ¿no? Son relajados, ellos están acostumbrados a eso, pues, desde sus high school, su universidad, todo eso. Entonces, uno en las duchas, usted entra simplemente a bañar, y sale, se cepilla, y vamos a entrenar, y sale, o terminó la práctica, y todo el mundo para las duchas. Bueno, ya. Mira, eso está cool, ya hablando un poco más seriamente, está muy cool que eso pase, y aparte que se respete, ¿no? Que se respete, o tengan un cierto respeto con sus compañeros. Creo que la neta está muy cool, habla de una capacidad mental muy grande o la concentración que tiene, ¿no? Entonces, eso está chido. Ya, una cosa es la broma y el relajo que estamos echando, pero sí hay que tomar en cuenta esa parte que si vas a hacer las cosas bien, parte desde ahí, tener la concentración mental, la capacidad mental para decir, ok, vengo a hacer esto y lo que esté alrededor, lo que suceda alrededor, lo que pase con ciertas personas... está por muy debajo de todo lo que yo quiero, ¿no? Y eso está cool, la neta, está muy chido, pero también diviértanse, chavos, hay que vivir la vida aquí o allá, donde sea, con quien quieran. Y qué chido que Camilo respete su relación, nada más dijo, ni que me toca, no me toca, y no te tocó, regresaste feliz, qué bueno. Muy bien,
¿Alguna otra pregunta, Jefferson? Ya para ir concluyendo. No, pues, o sea, ¿cuál es el mensaje como tal que le regalan o nos regalan a todos los que, pues, en alguna ocasión quisiéramos pertenecer a una de esas categorías como tal? Que sueñen. Y que se puede, sí se puede, ¿eh? Sí, sí, que me escuchan, sí, ¿o sí, no? Sí, sí, ahora sí, Camilo. Ah, listo, no, okay, que se atrevan a perseguir sus sueños, por más grandes que parezcan, que es posible todo con trabajo duro. Disciplina, se necesita mucha disciplina y sacrificio. Y mucha platita, si usted está dejando a su familia, a su novia, se está dejando a usted mismo, entonces va por el camino que es. Sí, igual nosotros siempre tuvimos la fortuna, gracias a Dios, de que el apoyo, yo sé que a los tres la familia fue un apoyo incondicional, claro, pero fue brutal, fue sí, siempre muy, muy grande ese apoyo. Hay una anotación a lo que está diciendo Juanjo, cuando digo dejar la familia, es como que tu familia hace un plan los fines de semana, como para hacer la claridad, tu familia hace un plan los fines de semana, ah, bueno, sí, y es que vos tenés que estudiar y tenés que mandar un video. Entonces, o la salida familiar o mandar el video. Sí. Y no es solamente la salida familiar, la salida con amigos, si uno está con una pareja, si uno está en la universidad y no está estudiando algo relacionado con la música, son muchos, si uno está trabajando, es demasiado. Entonces es como dejar eso a un lado y decir, es que prefiero estudiar. Muchachos, una cosa que por acá nos están escribiendo en el chat, ¿cómo pueden tomar clases con ustedes o cómo pueden llegar a ustedes? O sea, que por redes sociales nos regalen, o sea, el medio para llegar a ustedes. Bueno, nos pueden seguir a cada uno por individual o sigan simplemente la página de ECJ Educators en Instagram. Ahí tenemos varios servicios. ¿No? Punto Educators. Eso. Punto Educators. ¿Con minúsculas? ¿Todo con minúsculas o con mayúsculas? Sí, minúsculas. Uh-huh. ACJ.educators. Yo lo voy a poner en vivo de Facebook. Okay. Se los acabo de fijar. Hay un portafolio de servicios, ahí les podemos contar más a fondo sobre cuál sería ese proceso individuo ICJ que manejamos nosotros para generar una retroalimentación y saber qué es ese proceso que usted quiere llevar y a dónde quiere llegar, para nosotros ayudar en eso lo que más se pueda. Y si es un director, como ya lo mencionamos ahorita, ahí está toda la información, está nuestro cronograma, está qué vamos a hacer en los próximos meses, que afortunadamente ECJ tiene una agenda bastante ocupada en este tiempo que viene, este primer semestre del año. Entonces, por la página o a nosotros, y agradecidos de brindarle la información. Perfecto, pues sobrinos, ya les acabo de fijar ahí un comentario del tío Marchín con el nombre del Instagram, los pueden encontrar así en Instagram, me faltó el arroba, perfecto, voy a fijar aquí el de Andrés, es el tuyo, ¿verdad? Aquí está, así como lo puso Andrés, los pueden buscar en Instagram para que si quieren preguntarles algo, contratar sus servicios, platicar con ellos, vayan a su página, apóyenlos, porque realmente a mí como creador de contenido me importa mucho o me encanta la idea de que gente esté haciendo algo por el mundo de las marching, como yo siempre lo digo, en Latinoamérica. Hace falta que gente como ellos digan, realmente vamos a hacer algo importante para que el mundo, al menos en Latinoamérica, tome otro rumbo más profesional. Ellos tienen la capacidad, ya con todas las experiencias, el currículum tan grande que tienen, pues no, está claro, ¿no? Tienen la capacidad para hacer las cosas bien y creo que ellos pueden hacer un cambio en Latinoamérica. Entonces, estaría muy chido que los apoyemos. Vayan, sigan sus redes sociales. También, si ustedes quieren contratar sus... Esperamos visitar México. También, algún día van a ver que pronto llegarán aquí, o al menos yo también espero llegar a Colombia. Tengo ahí planes para llegar y espero conocerlos al menos en persona y compartir buenas experiencias. Y con gusto, yo supongo que gente, maestros que ahorita vi que están conectados, que les interesa saber un poquito más de esto, se van a abrir oportunidades. Yo creo que sí, y de verdad les deseo mucho éxito en su proyecto.
a nombre del tío Marching, de todos los que compartimos el tío Marching, gracias a Jefferson, que ahora ya está con nosotros aquí echándole ganas también. Les agradezco, de verdad les agradezco todo lo que están haciendo por el mundo de las Marching, por el mundo del DCI, del WGI, del DCA, de todo lo que están haciendo. Quiero, en verdad, así de buena onda, que progresen en su proyecto. Les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Échenle ganas, chavos. Están haciendo muy buenas cosas, muy buenas cosas. Y pues no hay más que decir. Jefferson, adelante. No, pues agradecerle tanto a Andrés, a Camilo y a Juanjo por aceptar la invitación. Andrés, que hemos sido como los que hemos estado más constante comunicación, agradecerle por tanto los consejos que me ha regalado, por ahí los tips, y por todo, o sea, muy agradecido por, también por a Daniel, por darme la oportunidad de estar con esos cracks y pues por la oportunidad de ser un moderador de la página. Muy bien, ¿algo que quieran agregar, Camilo, Juanjo? Sí, que muchas gracias, pues, de parte, yo creo que de los tres, por la invitación. Para nosotros es muy valioso poder compartir este tipo de espacios, no, porque nos interesa, como ya lo hemos dicho desde el principio, llegar a todo el que más se pueda, a todo el que esté interesado como en este mundo marching, y para fortalecer, para crear procesos y aparte para crear comunidad, ¿sí? Invitarlos a que sueñen en grande, a que persigan sus sueños. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues muchachos, sobrinos, muchísimas gracias por estar en esta edición, la 13ª edición de Un Café Marching con el tío Marching. Les recuerdo, nos pueden ver en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y nos puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Terminando ahorita este podcast, lo subo a YouTube, lo subo a Spotify y Apple Podcast. Si tú te lo perdiste, pues velo después. Síguenos en todas nuestras redes, sigan las redes de aquí de nuestros grandes cracks que la neta se rifan en lo que hacen. Y pues bueno, recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, que también va a estar Jefferson con nosotros. Otra entrevista muy crack. Ya estarán en la semana viendo publicidad. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Nos vemos. Daniel, gracias a usted. Qué gran invitación. En nombre de CJ, de mis amigos, estamos muy agradecidos por permitir este espacio. Son espacios que permiten la difusión de esas experiencias y que la gente se enamore más de la actividad. Eso es lo que nosotros queremos. La actividad no puede morir. Después de lo que se ha logrado, antes tiene que crecer más y más. Muchísimas gracias por este espacio. A Jefferson, ustedes saben que cualquier cosa pueden contar con nosotros. Y como decimos ahorita, esperamos estar en Puebla. Sí, ya. Nos echamos unos taquitos cuando gusten. Yo se los mucho picante. Con mucho chile para que chille. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos los que nos vieron, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima edición. Bye, sobrinos. Cuídense.